Con el tema del sol, Fede, para que quede bien en claro y no se lo olviden nunca más, había un especialista que decía, sombra larga, riesgo corto. Es decir, vos a la mañana o a la tarde tenés sombra larga. Con esa fórmula no le pifiás, claro. Sombra corta, lo tenés al sol en lo que sería el cenit. Sombra corta, riesgo largo. ¿Queda claro? Sombra larga, riesgo corto. Sombra corta, riesgo largo. Con ese juego de palabras, clarísimo, no se lo olvidan más. Bueno, recorremos el mapa del calor cordobés, que es bastante parecido al mapa del calor de casi toda, de buena parte de la Argentina. Récords de ayer. La máxima en San Pedro de Gutenberg, 43.7. Estamos hablando de temperatura real, no sensación térmica. Que dicho sea de paso, no se está calculando porque prácticamente no tenemos humedad. Exacto. O sea, la térmica es la real. Sebastián Elcano, también en el norte provincial, 42.7. Se registró esto en el este, nordeste sería, departamento San Justo. San Justo, sí. Colonia 10 de julio, 43. Altos de Chipión, 43.5. En San Francisco, 43.9. Y en Colonia Prosperidad, 43.3. Bueno, los últimos días el departamento San Justo, varias de las localidades están marcando récord, Federico. Mirá Villa María, bueno, muy parecido, 43.2. Sí. El mapa del calor, las temperaturas máximas registradas en Córdoba. Nos vamos a Traslasierra, 44.6. Este fue el récord. En Los Cerrillos, Mirá. 44.6. Y acá en Toledo, cerca de Córdoba Capital, es departamento Santa María. Eso es Santa María, sí. 43.1. Arriba de lo que tuvimos en Córdoba Capital, que, bueno, y falta marcar Capilla de Citón, 43.3. Las máximas del día de ayer, miércoles. Acá está, Córdoba Capital, 40.88, cerca de los 41 estuvimos la hora del récord, 16.10. Bueno, nos hicieron precio en la capital, porque en realidad 40 grados, las otras no baja ninguno de... Vimos mucho 43, 44. Claro. Y además esto es el miércoles, ¿no? El martes en Córdoba Capital habíamos tenido 42.5, o sea, estuvimos más de un grado y medio por debajo del récord de anteayer. Vamos a ver qué va a pasar el día de hoy y nos falta también con un pronóstico de 40 y pico mañana.